Hoy vamos a hablar de las cualidades y características de los líderes. Mire, una de las cosas que tienes que entender que liderazgo es la integración y la práctica de muchas cualidades, de muchas características en la vida. O sea, que tú no te haces un líder en un mes, porque es la integración de cualidades y características en tu vida que vas aprendiendo, que vas ingresando a tu vida y la vas convirtiendo en parte de tu vida. La vas convirtiendo en parte de tu filosofía de vida, de la ideología de tu vida y de las prácticas de tu vida. Pero estas cualidades, estas actitudes, son las que te harán ser un líder efectivo. De hecho, te sirve, que es lo que quiero hacer hoy, te sirve como un medidor. Te sirve como un medidor para saber en qué nivel está tu liderazgo y qué cosas tienes que añadir o integrar a tu vida para que puedas seguir progresando y maximizando el verdadero liderazgo que está en tu vida. Así que los verdaderos líderes poseen actitudes y características y cualidades que hoy te quiero compartir. ¿Ve? O que hoy vamos a empezar, no creo que hoy las pueda cubrir todas. Miren, la primera que tú necesitas integrar a tu vida, la primera que tiene que estar ahí, número uno, saber, bueno, antes de la característica, darte esto. Tú tienes que saber que tú naciste para liderar. Que tú naciste para ser un líder. Que cuando Dios te creó para establecer dominio, para liderar. ¿Ve? Tú tienes que entender que tú provienes de un ser que es un líder. Y que te impartió su naturaleza de liderazgo. Y que tal vez hoy no te sientas un líder, que tal vez hoy no estás liderando, no significa que no lo seas. Tal vez alguien mató eso. Mató la capacidad de liderar, mató los conceptos y las cualidades que hoy te quiero enseñar, o tal vez nadie te la había enseñado. Y que ahora la vas a ir descubriendo y aplicando en tu vida, y eso te va a convertir en un líder de impacto. La primera es vital, es visión. Vamos, escriba conmigo, visión. ¿Qué es visión? Visión es la capacidad de ver más allá de tus ojos naturales. Es la capacidad de ver más allá de lo que tus ojos te ven hoy. Visión es poder ver el resultado final, aunque hoy estés en un comienzo. Por eso Dios, que es un visionario, te anuncia el final desde el principio. Tú tienes que ver el final desde el principio. Porque si no ves el final desde el principio, te frustras. Cuando yo empecé, que tenía cero puntos, no tenía ningún seguidor, yo me veía moviendo millones de puntos mensuales, yo me veía liderando naciones, yo me veía a cargo de miles de personas, formando líderes. Eso es visión. Visión es la imagen grande, es la foto grande. Ve, cuando usted compra un rompecabezas, usted sabe que adentro hay pequeñas fichas y que las vas armando para crear la foto grande. ¿Cuál es la foto grande? La foto que está afuera de la caja. Eso es lo que tú quieres construir. Así es la vida de los negocios. Así es la vida ministerial. Tú ves la visión. Tú ves la foto grande. Pero ahora vas armando pieza por pieza, pieza por pieza, con la paciencia y la determinación que sabes que tarde que temprano tendrás en tu vida la foto grande. ¿Ve?
cuando Walt Disney comenzó su proyecto de crear un parque como el que hoy en día tenemos, él hablaba de la foto grande, pero nadie veía nada. Y él hablaba de ese parque, él hablaba de esos carruseles. Así son los visionarios. Viven hablando del futuro, viven hablando hacia dónde van, viven hablando de lo que van a construir. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.